Cuando hace 40 y tantos años decidimos ambos países ingresar en la Unión Europea, que nos ha dado ahora dinero, pero otra vez en muchos disgustos. Cuando decidimos ingresar en la Unión Europea, en realidad lo que hicimos es mirar hacia Europa, pero no siempre España y Portugal se encontraron en la mirada. Mirábamos por nuestra cuenta. E incluso ha habido dos escenarios de desarrollo, se nota mucho en España, yo lo noto en mi tierra, dos escenarios de desarrollo totalmente desiguales. Del centro al Mediterráneo. El Mediterráneo se ha llevado el 75% del crecimiento de España, en todos los sentidos. Y es hora de reequilibrar la balanza en infraestructuras, en intercambio cultural y también en intercambio poblacional. Porque si no, la factura además es muy cara. El Mediterráneo y el Atlántico, a la vuelta de muy poco tiempo, van a estar muy vinculados por tren, por carretera, y van a ser un flujo evidentemente muy conveniente si sumamos esfuerzos.